hemos venido al Pinar, cerca del cementerio. Estamos con Miguel Arrondo, coordinador de Cultura. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, a falta de ludoteca y no poder estar dentro, no salen más que ideas para que los niños estén entretenidos. Miguel, cuéntanos qué inspiración te ha venido y hablaremos más de este trabajo. Pues acordándome de un poco del bosque de el bosque de Oma, de Agustín Ibarrola, pues pensé que una de las posibilidades que teníamos era la de utilizar el Pinar de Fustiñana para pintarlo y para hacer alguna actividad de tipo artístico con los niños y niñas de la ludoteca, con los más mayores. Y entonces pues les planteé la actividad y hay unos cuantos pues que se han interesado. Hablaremos con ellos, pero un poco complicado, ¿no? Porque en realidad es un trabajo dividido en pedazos con los troncos de los árboles para, cogiendo un punto, poder ver algo. Sí, es lo complicado para ellos, porque tienen que pasar de un dibujo, de un diseño que han hecho en papel, en plano, a un espacio en el que hay superficie para pintar y huecos con los que contar. Entonces tienen que colocarse en un punto de vista diferente para seleccionar los árboles en los que lo que quieren pintar va a quedar bien y luego pasarlo, evidentemente. Tienen que tener en cuenta la distancia que hay entre árbol y árbol para que tenga una perspectiva adecuada, para que se plasme el boceto. O sea, que es un trabajo, un ejercicio mental considerable. La verdad que sí, porque además un poco complicado debido también al grosor del tronco, que no se puede hacer mucho más que si tuviésemos un tronco mucho más gordo. Sí, y luego también tiene otra dificultad, que es que los árboles hacen cuadrícula. Es una plantación. Si fueran árboles que han crecido en un bosque natural, estarían salteados, juntos, podrías agrupar. El primer trabajo que tuvieron fue, aparte de hacer los bocetos, ir buscando los árboles en los que podrían encajar. Claro, los bocetos claro. que habían preparado. Pero como los tienes todos en línea, como dices, es más complicado. Sí, pero ya, bueno, ellos, hay que darse una vuelta. Pero ellos ya tienen que trabajar la mente artística, ¿eh? Sí, para sí. Poder hacer algo. Tienen que manejar ahí la inteligencia espacial bastante en condiciones. ¿Cuándo sí. comenzasteis con esta obra aquí en el Pinar? Pues el 21 de noviembre empezamos en la ludoteca proponiéndoles la actividad. Entonces, a partir de ahí, hemos ido varios días. Yo les preparé unos diseños para que pudieran tomar modelo, y luego cada una de ellas, porque son fundamentalmente chicas, menos Guillermo e Ismael, que está por ahí, fueron dibujando sus bocetos, y una vez que teníamos todos los bocetos preparados, seleccionaron cuatro para pasarlos a los pinos, y esos son los que hemos ido haciendo, porque la idea es extendernos más a lo largo del senderico que hay por el Pinar, pues a los lados o así, con otros diseños pues un poco más complejos o un poco más bonitos o no sé. Esto era la prueba que teníamos que hacer necesariamente para ver cómo se manejaban, si les gustaba y cómo iba quedando. El comienzo del aprendizaje, hacerlo aquí y luego plasmar con todo lo que han aprendido, eso sí. Será otro más adelante. ¿No sí. vas a dejar esta actividad tan fácil no, después por de haberla? Por ahora no, en principio, por lo menos, aunque en algún momento podamos abrir la ludoteca los sábados por la mañana, yo creo que lo dedicaremos a esto. Y ahora están la gente de sexto, pero también están interesados un grupo de niños de quinto, que entonces volveremos otra vez a retomar la actividad con ellos, y estas serán las jefas de grupo de los que vengan. Miguel, ¿qué expectativas hay con la ludoteca en estos momentos que estamos viviendo? Pues la idea es abrir pronto, es abrir el 19 de este mes, el 19 de diciembre. Sería abrir con unos horarios muy, muy estrictos para cada grupo y siempre manteniendo la estructura de grupos clase del colegio. No tiene sentido que desde la ludoteca rompamos la dinámica tan segura que tienen en el colegio. Entonces mantendríamos esos mismos grupos con horarios, con sesiones muy, muy concretas para cada edad. Pues yo calculo que les toca hora y media de ludoteca a la semana a cada grupo clase. Entonces, por eso sería aprovechar con los más mayores el sábado por la mañana, pues si quieren hacer algo más. En este caso, los de tercero de infantil, que son los que les tocaría entrar, vamos a retrasar un poquito la entrada, espero que no mucho, pero vamos a retrasarla un poquito, pues para que sean un poco los mayores los que puedan utilizar más el servicio y el tiempo.
La verdad que la precaución toda es poca, ¿eh? Con sí, todo lo que está sucediendo. Sí, no, de hecho la ludoteca la tenemos preparada para que cada grupo clase utilice unos juguetes determinados, que luego esos juguetes, cuando salgan, se recogen para ser desinfectados y para volverlos a sacar cuando vuelvan. Y cada grupo va a tener su grupo de juguetes. Bueno, pues Miguel, se volverá. Ahora vamos a hablar con estas artistas que nos cuenten un poco en qué consiste su pintura y la dificultad que ven para hacer todo esto, que la tiene, ¿eh? Muy bien, me parece estupendo. Venga, vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, aquí nos van a contar estas artistas, que quieras o no, artistas son, porque no habíais pintado nunca. Daniela, Nora, hola, las tres, muy buenas tardes. Hola. Digo, que os había tocado hacer, bueno, ¿qué os pareció cuando os dijo Miguel hacer una actividad de estas características en los troncos de los árboles? Pues a mí me parece bien porque aparte es una dinámica diferente. Pasas tiempo de tu tarde que, por ejemplo, podrías haber estado en casa con el móvil y haber, aparte de, no es móvil, es al aire libre, es una dinámica diferente y pues habría que aprovecharla porque Miguel ha tomado su tiempo en pensarse esto, no habría que, no sé, desaprovecharla. Claro que sí. Y la verdad que aquí estáis aprendiendo, porque el día que aprendáis cogeremos unos árboles un poco más gruesos, ¿no? Sí, aparte la dificultad que hay aquí es que son muy finos los árboles. Entonces hay tanto como árboles finos y árboles gruesos, entonces es más difícil. Ah, que nos entienda bien la gente, es imaginaros, ¿no?, que lo que hacéis en un boceto, Nora, es un dibujo, ¿no? Y es como en todos los troncos hacer ese dibujo para si encontraríamos el punto clave, veríamos ese dibujo entero. Sí, es súper difícil porque de estar en papel a de repente en árboles. Es muy, no sé, es muy difícil. Y luego no, ni tenemos metro, ni reglas, no, es todo con la mente. No me digas. Entonces, ¿qué? Pero sí que alguna cinta o algo habrá, porque tienes que colocar, porque dices, ahora voy a pintar aquí, pero te haces una marca con una cinta, te retiras, cuéntanos cómo se hace un pintar así. Pues mira, primero tenemos que estar en grupos, porque si tú estás todo el rato viniendo y yendo, pues como que al final ya no sabes ni dónde estás. Entonces, estamos en grupos de tres y una marca la cinta, otra dice dónde hay que ponerla y otra mira. Y así es muchísimo más fácil. Estoy oyendo yo que el trabajo en grupo es mejor que nada, ¿no? Cada una lo suyo, pero las tres a una. Sí, al final es, nos hemos puesto en grupos y pues eso. Los bocetos, Miguel nos ha dicho que el primero lo había hecho él, para que os hagáis una idea, que y los demás los habéis hecho vosotras. Calabaza, cuéntanos, ¿qué tres bocetos son los que habéis realizado? Pues a ver, hemos realizado varios bocetos que fuimos una tarde, hicimos cada chica hicimos 6 bocetos. Entonces, de esos 6 bocetos, votamos para ver cuál los podíamos poner en los árboles. Elegimos una calabaza, varias figuras que si tú las miraras podrías, pues se creaban estas figuras, unas flechas creadas por Nora que está aquí, y estos Among Us que tenemos aquí, que es un juego pues muy famoso, y una televisión que hizo Miguel, que está allí al principio. Y ahora contarme, ven Nora, porque los troncos son raros de pintar, ¿cómo se comienza a pintar aquí? Primero con una brocha empiezas a darle con muy poca pintura para que eso se vaya, porque si tú empiezas a pintar eso y luego se te va, como si no hicieras nada. Entonces, luego, o sea, primero haces eso y luego ya empiezas a pintar. Primero, antes de pintar en color, hay que pintar en blanco porque si no se queda como el marrón del tronco. Y luego darle los colores, o sea, que cuesta un ratillo, ¿no? Sí. Porque hay que dejar secar y pasáis a otro tronco. Sí. ¿Eso es lo que hacéis, okay? Sí, sí. Y bueno, ¿qué tal os está pareciendo esta obra de arte que estáis haciendo? Cuéntame. Pues muy bien, porque pasamos aquí todas las tardes de los sábados, domingos y cuando hay puentes y estamos de aquí de 3:30 a 5 y pasamos la tarde a gusto en el bosque. Con el día tan largo que es además ahora y estar con la naturaleza pintando, adornando, además estos árboles, estos pinos habrán dicho, madre mía, que se acuerdan de nosotros y nos están embelleciendo para estas Navidades. Sí, porque al final el bosque se va a hacer aburrido al final porque los niños tienen que ver que la naturaleza tenemos que cuidarla y así pueden verlo con más alegría. Bueno, pues les invitamos a que vengan camino del cementerio a mano izquierda a los pinares enfrente del parque, ¿ok? Sí. Pero que sepan que estáis aquí aprendiendo. Sí, estamos aquí aprendiendo
que luego tenéis miras de hacerlo de otra manera. Sí, y aparte también una cosa que nos dijo Miguel desde el principio es que si veníamos era para hacerlo, no para dejarlo. Imagínate que pintamos esto y lo dejamos, porque los árboles no son nuestros, son del pueblo entero. Entonces, imagínate que hacemos esto y luego no hacemos nada más. Lo dejamos esto a mitad de hacer. Pues luego que van a venir aquí y se van a encontrar un árbol medio hecho. Un árbol así pintado, mal pintado. Claro que sí. Eso se llama implicación. Cuando uno se decide a hacer una cosa, la implicación es estar hasta el final. Sí, esa es la cuestión. Sí, y aparte, pues eso es lo que dices, es pues pasas la tarde, aparte mañana si aprovechamos el más tiempo de día posible, porque aquí por la noche, pues lo que dices, no se puede hacer nada, o sea, estaría oscuro y es mejor el día, entonces por eso aprovechamos el más tiempo de tarde posible y por la mañana también venimos de 11 a 1. Bueno, pues seguir con vuestro trabajo, que vendremos a que nos sorprendáis más, ¿eh? Porque os está quedando genial para hacer una obra de estas características y pintar en troncos. Así que, chicas, que lo paséis bien y feliz Navidad. Gracias. Gracias. Bueno, pues que para toda Agustiniana, que aunque estas Navidades sean diferentes, hay que no podrás estar con toda tu familia como pudieras haber querido, y pues que espero que os paséis muy bien estas Navidades y que venga un año lleno de salud y de felicidad para Agustiniana y para todo el mundo. ¡Feliz Navidad!